Hola, soy Sergio Alexander Castillo Lozano, licenciado en Administración, Hotelería y Turismo de la Universidad Nacional de Frontera. Bueno, una de las habilidades que adquirí en esta casa de estudio es el trabajo en equipo y también la capacidad de gestionar. Considero que en la actividad laboral profesional es muy importante tener en cuenta que si nosotros no nos unimos y trabajamos en equipo, ningún proyecto va a salir adelante. Asimismo, la capacidad de gestionar cuando muchas veces en el ámbito laboral no encontramos las herramientas necesarias para podernos desarrollar o alcanzar los objetivos, nosotros mismos tenemos que ser proactivos y tener la iniciativa de buscar soluciones y de gestionar. En el año 2018, cuando egreso de esta casa de estudios, entro a trabajar en una petrolera en Talara durante 2 años como jefe de transportes. Posteriormente, en el año 2020, ingreso al Ministerio de Salud, a la Oficina de Presupuesto y Planeamiento, donde ahí vengo realizando diversas tareas de planificación de dicha institución. Y actualmente estudio una maestría en gestión pública, la cual ya estoy pronto a culminar para poder desarrollarme en otros campos muy aparte de lo que es la carrera que estudié acá, que fue turismo. Dado que en el ejercicio profesional podemos o nos va exigiendo cada día más a seguir estudiando, a seguir innovando, a seguir creciendo. Y si no seguimos estudiando, si no seguimos aprendiendo todos los días, nos vamos a ir desfasando de conocimientos. Es así que decidí estudiar una maestría en gestión pública, dado que trabajo en ese sector. El primer desafío que tuve al salir a buscar trabajo fue que justamente estábamos en un tema de pandemia y la actividad principal, como es el turismo, fue cerrada en todo el país. Dada esa situación, tuve que buscar otros campos donde desarrollarme. Y como la administración no solamente puede desarrollarse en el tema turístico, busqué irme a la administración pública. Y es así que encontré trabajo. Actualmente me desarrollo en el Ministerio de Salud. Otra deficiencia es de que en Sullana no es una ciudad que viva netamente del turismo. Es así que he tenido que crear nuevas oportunidades laborales, creando una propia empresa, la cual se dedica a brindar servicios generales, tanto en construcción como en mantenimiento, y así poderme desarrollar profesionalmente tanto en la práctica privada y como en la parte pública. El consejo primordial que les daría a todos los estudiantes de esta casa de estudios es que sigan estudiando a pesar de haber terminado y haber obtenido su grado de pregrado, ¿no? Seguir estudiando, ser optimistas en la vida, no desanimarse a la primera, porque vamos a tener innumerables obstáculos en esta vida. Y la idea es ser persistente, ser eficaz en lo que hagamos día a día y sobre todo innovar, ¿no? Para salir adelante.